Hotel Boutique San Diego, que tenemos a Gaby González. Estás por ahí, Gaby, ¿sí? Hola, ¿Qué sí. tal? ¿Cómo Hola, estás? Jaime. Un placer verte Igualmente. personalmente porque no nos habíamos visto, ¿verdad? No, 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 no te conocía. Tenemos a Dafil como líder y dentro del equipo de Dafil está Laura Hernández como ejecutora. Y además, Dafil ha montado recientemente Seven Revenue Rules con un equipo potente, potente, potente detrás. Cuéntanos qué estamos haciendo, cómo ha sido un poco la historia de este proyecto. Bueno, pues surgió Jaime de una forma súper inesperada, porque surgió a raíz de un mensaje que envió Laura, la antigua directora de Hotel Boutique San Diego, y Gaby, con una consulta inicialmente gratuita a tus redes sociales. Tú recuerdo que pasaste ese WhatsApp, fue justo antes de Navidad. Tú nos pasaste a todo el equipo de Revenue Nomads un WhatsApp por el grupo en el que estamos los noventa y tantos que somos ya. Y solo tres de nosotros dijimos, ah, consulta gratuita. Yo además vi Canarias, obviamente la web ni siquiera la había visto. Dije, Canarias, yo, bueno, pues el corazón y el turismo me pueden. Y dije, esta es la mía, yo quiero ayudar. Y nada, un día nos vimos, Gaby y yo fijamos una reunión vía Zoom. Y yo creo que nos enamoramos mutuamente directamente. Yo Total, vi, sí, nos enamoramos mutuamente. Yo vi la web del hotel y le dije, Gaby, esto es un pedazo de producto al que se le puede sacar muchísimo jugo y yo te quiero ayudar. Básicamente fue así. Gaby, ¿es todo verdad todo lo que contaste? Cuéntanos Es tu experiencia. totalmente verdad todo, totalmente verdad. Y desde el primer momento hubo un feeling enorme. Me dio una confianza inmensa y bueno, gracias a ella, gracias a ella, porque yo no me dedico a esto, no tenía ni idea del sector. A pesar de vivir en Canarias, nosotros nos dedicamos a una agencia de publicidad y bueno, del sector turístico, pues sí, tenemos casas vacacionales y un complejito y tal, pero nunca he llevado bien, o sea, sin experiencia en el sector. Entonces, pues haber conocido a Dacil ha sido para mí vamos, emprender tres cosas nuevas de una manera excepcional, porque nunca había pensado que llegáramos hasta tal encuentro, ¿no? Y bueno, y encuentro que son unas personas que, vamos, que súper eficientes y que, como le dije ayer a Dacil, a mí no me abandones nunca. Quiero estar contigo siempre de la mano. Qué bonito, qué mensajes son, bueno, más emocionantes, qué ilusión. Bueno, seguro que a Dátil se le está poniendo la piel de gallina. Si pudieras definir en una palabra o en poquitas palabras a Dátil y todo el equipo, ¿cuál En sería? una palabra, eso es complicado, pero una maravilla.